¡De los de tu tierra! ¿Ese de dónde es? Este me lo regaló. Mi primo Amador. Este me lo regaló. Era de su primo. Sí. Me lo regaló este año. Ha salido muy bien. Ha salido bueno, ¿no? Ha salido muy bueno. Estoy nido. Bueno, Miquel, antes de continuar, el madrugón, como estábamos comentando un rato antes, la caza es fundamental, ¿no? No nos hace ninguna gracia. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, cuando vas un poco lejos hay que hacerlo. Pues sí, lo que se va a basar básicamente el vídeo va a ser en el realero, porque al final es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y bueno, tú eres propietario de la reala, ¿no? Mi primo y yo somos. Mi primo Pedro y yo somos los propietarios ahora mismo, los que cazamos con la reala. Sí. Y aquí estamos. Criamos también aranos españoles y nuestra vida. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco pues todo el trabajo que tiene desde que se cargan los perros hasta que volvamos otra vez a dejarlo en su lugar. Que la montería española no es solo disparar en el puesto, sino que también tiene todo este trabajo que nunca se ve y vamos a intentar inmortalizarlo. Bueno, venga. Pues vamos con ello entonces. Venga. En realidad lo que tenéis que hacer un poco gestión, ¿no?, de los perros que tenéis para que uno descanse mientras que otro... Claro, porque hoy tenemos una bateadura, que trabajarán un montón y el domingo si no la cuadrilla y todos los sábados las dejamos un poco flojas. Hay que dosificar. Y las dejamos flojas el domingo. Ya cargado, preparado. Y nos vamos. Se conoce que el madrugar pues da sueño. Pues no va a dar. Da sueño y no poco. Era terrible. Bueno, aquí comienza realmente la jornada. Mira. Vamos a poner los collares, ¿no? ¿Qué pasa? Los collares de GPS a los perros más punteros, porque si no cuesta mucho recogerlos. Eso es. Luego a la hora de recoger sabes dónde está, que no se pierda ninguno, que es también una labor importante. Ahí tienes que... ¿La que más? ¿Qué haces? ¿Y qué? Este es Pedro, que no lo hemos presentado. Pedro, saluda. Hola, ¿qué tal? Me voy a poner el gorro para arriba, que lleve. También propietario de la reala, como os comentaba antes, también haciendo... Organizando un poco, ¿no? Para poner collares. Poner los collares y está buscando el collar de Furio. Campeón de España de belleza. Campeón de España de belleza. El año pasado, de jóvenes, de menos de 18 meses. Buena genética tiene. La verdad es que el perro es precioso. Ahora lo veremos y la verdad es que es precioso el perro. Vamos a ponerle collar porque es demasiado valiente y le pegan los jabalíes mucho. Y hay que cuidarle. Eso. Y este es Furio. El perro es precioso, la verdad. Ponlo al revés que le queda mucho mejor. Hombre, se va acostumbrando. Es un perro joven con 2 años. Que tiene, lleva agarrado más de 30 jabalís. Y le tenemos que proteger porque este año me gustaría ver si conseguiría hacerle campeón de España en adultos. Genética tiene. Genética tiene y buena, mira. Mira la cámara. Saluda, Julio. Bueno, vamos de camino a donde vamos a cazar. Como veis, la carretera no es nieve. Es que acá hay una helada increíble. Bueno, Miquel, coméntanos un poco, estamos en la caza, en la reserva regional, nacional, de caza. Sí, en la Sierra de la Demanda. De la Sierra de la Demanda. Vamos a cazar un solano, aquel solano de allá vamos a cazar. En principio es propicio porque ha helado esta noche, llevan varios días de helada y puede ser que tengamos bastantes animales, a ver si tenemos suerte y es así. Ya hemos puesto los GPS, los puestos se han colocado y ahora estamos yendo ya a la zona de la suelta. Bueno, ¿estamos ya listos? Estamos ya. Estamos listos. En cuanto nos den la orden por la emisora, pues
Salimos. Nos pegamos. La verdad es que el sitio es precioso, pero precioso. Es un robledal chulísimo. Parece que ha nevado aquí arriba, sí que ha nevado. No, esto, aquí nieve, sí, aquí un poquito. Aquí nieve, no mucha, pero algo hay. Y cara al sol, lo que estamos, llevamos hablando unos días. Vamos a tener toda la suerte de que nos va a hacer un buen día, que ya es complicado. Y aquí sí. Que sí, que el día de antes haya estado nevando y que el cara al sol que vamos a dar, pues eso, haga un día de sol bueno. Dan todos los condicionantes para que tengamos un buen día. A ver si. Venga. A ver si tenemos suerte. ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos, perrín! Vale, vale, pues a este ritmo vamos bien entonces. Tienes que escuchar el Lizzie abajo. Espero que se haya olvidado hacer los pasos de cerro payaje, ¿no? Tío, fijo, fijo. ¿Alguno ladrado lo han sentido ellos? ¡Joder, su madre! ¡Qué raro! Tira, nos hemos equivocado. Sitio espectacular. Hemos tenido la suerte y la no suerte de levantar algún jabalí, pero no hemos podido verlo. Abajo sí que hemos escuchado algún disparo. Y yo lo que nunca había visto es el dispositivo en el que... Aquí los perros te va diciendo el perro número uno a qué distancia está, el perro número dos igual, y ya si te metes, ya te está diciendo la distancia recorrida, que... Esta es a la que está y a la que ha recorrido, pero como no la he puesto en cero, pues nos marca muchos kilómetros, pero porque no lo he puesto en cero. Sí. Si lo pongo en cero, nos marcaría lo que ha hecho hoy. Si te vas al mapa, pues te marca donde salen todos los perros. Ajá. Y luego te metes y te dice la distancia y cómo la ha hecho. Ajá. Es una cosa que facilita mucho el encontrar los perros y es una maravilla. Pues sí, la verdad, y cada señal de cada perro tiene la distancia a la que está. Eso es, tengo aquí 10. Cuando se paran, por si hay algún agarre... Cambia la figurita del perro y la figurita se ve que está corriendo y cuando está parado, pues se ponen parados. Se ponen parados. Sí. Está muy bien. La verdad es que el sitio es fantástico. Una cierva para atrás. Ahí va a pasar. Ya se ha pasado. No lo he visto. Se le he visto un segundo ahí. Ciervo para atrás. Cazar aquí es un lujo, amigo mío. La verdad es que sí, estas vistas no tienen precio.
Ciervo, ciervo, ciervo. Sí. Lo he visto saltar. Lo he visto saltar. Aquí han dormido, mirad. Ahí ha nevado. Y en la zona donde da el sol se quedan a dormir. Bueno, Mike, ya que hemos parado, hay que decir que es una finca abierta. El monte abierto, es la sierra a la demanda. Aquí no hay vallas, aquí no hay historias. Aquí todo caza salvaje y la pura esencia de la caza mayor. Eso es. Un día está, otro día no. Así es. Y bueno, la verdad es que dentro de que no hemos tenido suerte de ver ningún cochino todavía cerca, alguna cierva hemos visto y bueno, a ver si un poco más adelante tenemos alguna otra oportunidad. Venga, a ver si hay suerte, aún queda día, venga. Vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Joder, era majo, era majo. Sí, sí, sí. Lo he grabado, lo he grabado. Ahí va, primer ciervo macho del día. El equipo de grabación, cámara, GoPro y claro, no podemos ir grabando continuamente, si no sería imposible. Y mira, ahí ha sido un macho además majete era. No era, sí, sí que era majo, sí. Exagerado de grande, pero era guapo. Hoy no ha habido suerte, majo. Ciervos y ciervos y ciervos, no sé si hemos visto alguno, ¿eh? Algunos sí. Vamos a cargar. Vamos, vamos, vamos bajando, que nos faltan, ¿vale? Vale. Toma, toma, mira, ¿dónde te dejo, Bani? Toma. Ven tú, que no llevas GPS. Tú también. ¿Qué tal? Vale, no hemos visto jabalí, no hemos levantado, pero no. Bueno, pues ya hemos acabado el primer gancho. Ya están guardando los perros. Luego se da otra mano a otra zona de roble también, que por lo visto es muy bonita y más ciervo. Esta zona era más de jabalí, pero no hemos tenido suerte de ver ninguno. Y bueno, ahora es el momento de recoger, tomar algo, cambiar de zona y a ver si hay algo de suerte. La verdad es que el sitio era precioso. Hemos visto cuatro ciervas y un venado. Y la verdad que muy bien, muy bonito. Vamos a ver. Bueno, vamos a soltar. Esta vez sí que se incorpora Pedro a la cuadrilla. Y vamos a ver si damos el segundo gancho. El de antes era más jabalinero. Este es algo... Me han dicho que hay algo más de ciervo, ¿no? Aunque bueno, también hay jabalí, así que a ver si tenemos suerte de ver algún agarre. Y la verdad es que el sitio es precioso. Yo no he visto un roble más grande en mi vida, la verdad. Sitio muy bonito, vamos a ver. Nos comenta Miquel que a causa de la sarna, la población de ciervos ha descendido considerablemente en los últimos 3-4 años. Se ve que ha pegado bastante aquí la enfermedad y aún así hay bastante densidad, mucha densidad, mira. Macho, es macho, macho, macho. Se irá duro. Lo he pillado. De puta madre. Menudo alada.
La ladra. Era un machito joven. Lo normal es que... Sí, sí. Esta mañana se andaba bien, pero ahora mucho mejor. Ahí están con algo, ¿eh? Lisi, ¿has estado aquí tú? Primer corzo, hoy no vamos a por ello. Hoy vamos a por ciervo y jabalí. Esperaremos a que lleguen aquí los perros y después continuaremos. Un venado hacia atrás. Ahí arriba se ha arrancado ante otro. Hemos escuchado un par de disparos, no hemos parado. Pero aquí la verdad es que es complicado de grabar el lance. Pero sí estamos viendo, la verdad, bastante. Bastantes animales. A ver si luego cumplen a los puestos y pueden cobrar alguno. Lo que es verdad es que tanto esta mañana como esta tarde muchos van hacia atrás y claro, en dirección contraria a los puestos, pues sí, se ven muchos, no cumplen, luego no hay resultado a la hora de ver cuánto se ha cazado, pero bueno. La verdad que el que va con los perros va disfrutando todo el rato. La han tenido pillado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, comentando la jugada a la que estamos parados. Hemos estado a punto de tener un agarre. ¿Cómo funciona el ventilador? A punto. Y justo cuando estábamos llegando, el cabrón... Se les ha escapado. Se les ha escapado. Hemos corrido, los perros ahora hay unos 9 más o menos, ¿no? Que no sabemos... Creemos han llegado a la muerte, nos han dicho por la emisora que han llegado a la muerte. Le han matado un jabalí. Le han matado el jabalí, pero bueno, nosotros ahora vamos con 6 perros o 5. Y aquí sobre todo, pues eso, ahí... venado, aunque algún jabalí también... 200 metros más delante que nosotros. Algún jabalí también se ve. La verdad es que yo sigo alucinado, porque esta zona es que es... Es una preciosidad. Es una preciosidad, esto es increíble. Bien, vamos. Bueno, ya hemos recuperado unos pocos. Esto también es trabajo de campo. Mira, por ahí parece que viene otro, ¿eh? Mira, por... Ah, no, ese ya estaba. ¿Estos dos estaban también? ¿Miquel? ¿Eh? ¿Estos dos? Sí, ese, los dos faltaban también. Ah. Bien. Ya tenemos, ya hemos recuperado algunos. Vamos para adelante. Mira, mira, mira el ciervo. La tira para allá el ciervo.
Pedro. Joder, Bonzi de para atrás, terrible de lo bueno, terrible. El que dio para atrás, el de delante también era macho, pero... Mira. Mira, mira, mira. ¡Ocho más para arriba! ¡Eso me está viendo! ¿Dónde? Para arriba. ¡Dónde está! ¡Eh! Una cierva. Y la última ladra nos ha dado el punto de emoción de la tarde. Todo parece ser que es un ciervo, la verdad, por el tipo de ladra y por lo que están aguantando la carrera. Y ahí están los coches. Y vamos a ir recogiendo. Estamos llegando al coche. Justo llegaba, vi una ladra, pues más o menos por ahí. Y nos toca ahora esperar otra vez a los perros. Voy a descubrir. Increíble. Increíble, ¿eh? Ya llegando. Pero bueno, esto es... Este es el trabajo también del realero, ¿no? Sí, ahora buscarlo. Ahora buscarlo. Así que bueno, ahora esperaremos un rato. Poco a poco iremos metiendo en el carro y a finalizar el día. Hermano también, sube, sube, vamos, sube. Venga, sube. Ven. O sea, por ahí van regresando. Es que estamos justo yendo al coche. O sea, jabalí o el ciervo ha salido de por ahí. Y aquí tenemos el coche ya. Y claro, han arrancado en el último momento, justo cuando ya lo teníamos todo. Bueno, aquí se lleva un poco de agua, medicamentos, papeles de los perros, pues todo lo que no se ve normalmente cuando se va de caza, que también es importante por si algún perro tiene alguna herida, curarlo. En fin, siempre todo lo que llevemos es poco. Ahí seguimos todavía en búsqueda de los pocos que faltan, que ya van faltando menos. Pero la mala leche ha sido que todo el día, toda la mañana y casi toda la tarde han estado juntos y ha habido un momento de la tarde que se han despistado, luego han vuelto casi todos y ya llegando a los coches se han vuelto a despistar casi todos. Poco a poco van llegando, pero faltan algunos. Ya estamos recogiendo la emisora y el que falte ya pues lo iremos localizando. 11 perros faltan. ¿11? 11 de 16. Pues... Eso es lo que nos queda. ¿Y anocheciendo? Y anocheciendo, pues ahora toca buscarlo.
Sube. Bueno. Una menos. Ya sí que se va haciendo bastante de noche. Está vuelto al lugar de la suerte, justo donde al lado del roble gordo del principio. Y ya creemos que solo queda uno, ¿no? Vamos. Tira para adelante, Pedro. A ver si les ven su ventana. Mira, Pedro. Mírales ahí. Para, Pedro. Joder, Pedro. Para. Para. Una luz, ya para. Bueno, mirad la hora, la luna llena del mes de enero. Y vamos ahora a soltar los perros. Nos han dicho el compañero que el último perro lo ha podido coger en el camino. Aquí lo trae. Y por fin lo tenemos todo. Compañero, que no pasa nada, aquí te llamador en el... ¡Puta madre! Gracias. Yo no te conocía por la voz. ¡Joder, manda huevos! ¡Venga, nos vemos! Vale. El compañero ese tenía el perro y ya por fin están todos. Ahora va, tira para allá, no vayas para allá donde voy. Al pueblo y para abajo. Bueno, mirad la hora, la luna llena del mes de enero. Y vamos ahora a soltar los perros. Nos han dicho el compañero que el último perro lo ha podido coger en el camino. Aquí lo trae. Y por fin lo tenemos todo. ¿Qué favor me has hecho, compañero? Joder, que no pasa nada, aquí te llamador en el... ¡De puta madre! Gracias. Yo no te conocía por la voz. ¡Joder, manda huevos! ¡Venga, nos vemos! Vale. El compañero ese tenía el perro y ya por fin están todos. Ahora va, tira para allá, no vayas para... ¿Para allá donde voy? Al pueblo y para abajo. ¿Tú también eres realero? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto llevas siendo realero? ¿Eh? Poco. ¿Poco? ¿La primera vez que sales? No. ¿No? ¿Has salido ya más veces? Sí. A ver, ¿este ha visto algo de casa o no? Sí, sí, he visto. No he podido grabar ningún agarre, pero sí hemos visto algún venado, un corzo, y hemos visto 4 venados, otras 6 o 7 ciervas y un corzo. Jabalí no hemos tenido suerte, pero... Cogemos el remolque de vuelta a casa, penúltimo paso, y ya en casa se quedan los alanos. ¿De dónde son los alanos? Alanos del río Trueba. Alanos del río Trueba. En Facebook salimos así, como Alanos del río Trueba. Muy bien. Agradecer a mi amigo José, que la mayoría de los perros vienen de su casa, y a mi amigo Jordi, que cuando me hicieron falta perros que se me murieron, pues me echó una mano que no se me olvidará nunca. Y gracias a todos. Pues ahí queda la cosa. Bueno, regresamos. Pues ya estamos donde empezamos. De vuelta a la caseta. Desde que terminó la cacería hasta ahora han pasado aproximadamente unas 4 o 5 horas. Y este es el trabajo del realero. La verdad es que hay que agradecer a esta gente por lo bien que se han portado, lo bien que lo hemos pasado, el sitio tan bonito el que nos han llevado. Nos hemos pasado súper bien, hemos visto animales. Y eso es lo importante. ¿Se acabó? ¡Se acabó! Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a acabar donde hemos empezado, que metiendo los perros en sus perreras correspondientes y reivindicando un poco por la figura del realero en la montería, que la gente socialmente, no en el mundo de la caza, que en el mundo de la caza sí sabemos la importancia que tiene el realero, pero socialmente la montería para la gente es el disparo, el trofeo, y mucha gente no sabe lo que hay detrás. Y detrás hay trabajo, hay sacrificio y sobre todo no remunerado. Pues no, la verdad es que la gente cuando acaba la batida come y se marcha a casa, y nosotros son las 10:30 y estamos recogiendo los animales. Eso es. Y esto tiene un trabajo de todo el año. Exactamente. Para nosotros nos acaba la temporada. Hay que darles de comer
se ponen malos, hay que llevarlos al veterinario y todo el año, esto es todo el año. Esto es, eso, no es solo un día, no son solo días jornada. También nos dan mucha alegría, ¿eh? También da mucha alegría, claro. O sea, sí, lo que sí, el realero disfruta con una jornada como esta, aunque no haya tenido oportunidad de llegar al lance, no tiene precio. O sea, eso, por eso todo el trabajo. Así es, tío. Pero hemos tenido levantes muy bonitos, ladras sí, muy sí. bonitas y sí, sí. ha sido un día bonito. Ha sido un día bonito. Y el sitio muy bonito también. Así que bueno, ya sí. ¿Cómo se llama la reala? Real Azarías. Azarías. Azarías, lo puso su hermano. Vale. Eso es por la película de los Santos Inocentes. Pues ya sí que nos despedimos, de verdad. Hasta otra. Venga. Bueno, venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias.